Llegó la hora que toda América espera. Las Américas opinan en su radio TPC. Somos una América unida. Buenas noches. Desde Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz, en nuestro programa Las Américas Opinan. Buenas noches, América. Buenas noches, mundo. Hoy con nosotros está mi amigo Héctor Avalli, un cubano que fue durante muchos años, exactamente 14 años, preso político de los Castro en Cuba. Tuvo la suerte de ser liberado por un convenio que hicieron el expresidente Carter de los Estados Unidos y Castro. Salieron junto con él 8.000 cubanos. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo andamos? ¿Cómo están los demás panelistas? Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. También nos acompaña en estos momentos nuestro panelista estable, el coronel Roberto Velasco. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, Jorge. Buenas noches, el mundo. Buenas noches, América. Como siempre, un apretado y afectuoso abrazo a nuestros presos políticos. Gracias. Civiles, policiales y militares. Un abrazo muy grande. Seguimos en la lucha. Gracias. En cualquier momento se va a juntar a nosotros nuestro amigo y panelista estable de la radio, Manuel Contreras, desde Chile. Héctor, como se dice vulgarmente, entremos en tema. Cuéntanos, ¿cómo fueron esos años previos en Cuba a que tú fueras un preso político y cómo fue que los Castro te mandaron preso? Bueno, yo cogí el cambio de un gobierno con todo lo que vive un país libre, una libertad de empresa, de religión, de todo, con abundancias. Y lo vi deteriorándose poco a poco. Como hoy vemos que en Venezuela parece que le falta papel, entonces lo vimos nosotros. Así, de la misma forma, hasta que ya empezó la persecución religiosa. Un día estábamos yo estudiaba en un colegio jesuita, en Belén, y entraron los guardias armados, sacaron a todo el mundo y cerraron el colegio. Se acabó el colegio privado. Al mismo tiempo lo estaban haciendo en todas las escuelas. De todos los maristas, los vasallistas, la usulina, todos. Se acabó la escuela privada. Con un golpe de pluma. Y entonces cuando ibas para el liceo público, pues eras discriminado porque venía de los niños de las escuelas privadas. Fantástico. Fueron años pesados. Y ya se incrementó la lucha desde el mismo 60. Una guerra que duró hasta los 70, 10 años. El clandestinaje en las montañas, sabotaje, infiltraciones, hasta que desgraciadamente, por la gran traición de la crisis de octubre, nos dejaron embarcados a todos. Eso fue terrible. No, todo el mundo esperando algo y nada venía, ni de los que estaban aquí, porque fue el tratado Kennedy-Khrushchev. No teníamos la menor esperanza. Hasta que Carter decidió, por los derechos humanos, establecer el acercamiento de familia, que los cubanos aquí pudieran ir a Cuba. Y entonces, pues, hicieron el cambio y soltaron 8.000 presos. Él siempre negocia con los presos, no maren él. A cambio de dejar que los cubanos aquí pudiesen ir a Cuba a visitar a la familia y llevar dólares, muy importante. Exacto. ¿Qué edad tenía, Héctor? Yo, cuando me tomaron prisionero, tenía 19, y cuando me soltaron del libre. ¿Y
¿Dónde estuviste preso? Bueno, estuve en la seguridad de Maristas, por supuesto. Eso no todo el mundo va ahí. Como era menor de 21 años, fui a la de menores de Marianao, pero decidimos romper los colchones, romper los sanitarios, las luces, fajarnos con los guardias y nos llevaron castigados a la cabaña. Y de la cabaña nos trasladaron a Isla de Pino, a trabajo forzado, hasta que se disolvió la prisión de Isla de Pino, definitivamente en marzo, febrero, marzo de 68. En la famosa cárcel, la circular, que le decían también. Habían cuatro circulares y dos edificios. Yo estaba en la circular 3. Estábamos divididos por tipo militar, por bloque y brigada. Yo estaba en el bloque 10 y brigada 38. Y a cada bloque, pues, le ponían un cabo, le decían ellos, y un ayudante. Y el cordón, que eran los guardias que te cuidaban. Y a veces, simplemente para implantar terror, comenzaban las golpizas, sin razón alguna. Ahí vi matar a muchos compañeros nosotros por usarlo de tiro en blanco. Me acuerdo un muchacho que estábamos un día desayunando, antes de irnos para el trabajo, y lo volví a ver aquí ya, después de una reunión de presos, porque salió y para practicar el tiro en blanco le dieron un tiro en la columna y se quedó inválido desde entonces, tenía 19 años. Igual que yo. Por el solo gusto de apretar el gatillo. Sí. No necesitaban excusa. Por ejemplo, a mí me sacaron el 5 de enero del 68, solo aparte para golpearme. ¿Por qué? Pues nada. Lo tiró, Roberto. Sí, estaba escuchando, señora Vali, muchas gracias por su testimonio, con muchísima atención, porque incluso lo que usted está comentando supera lo que uno ha leído y se ha informado. Pero usted recién mencionó que hubo una resistencia hasta la década del 70. Sí, 10 años. Cuando el episodio de Playa Girón, el cual Kennedy no autorizó a usar la Fuerza Aérea embarcada para respaldarlos. No solo eso, hizo mucho más que eso. Sí. Esto es lo que conoce todo el mundo. En primer lugar, la invasión era por 3 lugares, y ya andando la invasión, la paró todas las invasiones. Hizo un error táctico militar de bombardear 2 días antes. Uno bombardea y está desembarcando atrás. Claro. Como para las bombas. O sea, le dio chance a Fidel para prepararse. Sí, incluso sé que le detuvieron los barcos donde iban los blindados. Sí. Y no se lo dejaron desembarcar. No. Le dieron el otro apoyo ahí, prometido. Y los B-26 no tuvieron escolta, o sea que tuvieron solos contra los 323 y los P-47 y los Sea-Furies. Sí, eso fue prácticamente una jugarreta, una encerrona que le hicieron a los patriotas cubanos, ¿no? Sí, eso fue la primera traición de Kennedy, no la segunda, la primera. La segunda es más horrible. Fue cuando la crisis de los cohetes nucleares, que decidió sacar los cohetes de Cuba, entregó los de Turquía, pero en el tratado está que el gobierno de los Estados Unidos, bajo ningún concepto, permitiría a ningún cubano de aquí invadir la isla o hacer actos bélicos. Lo dejaron de mandar armas y suministros, y no teníamos chance de ganar, porque los que de aquí podían mandarnos los cogían presos. Claro. O sea, dice, la gente le sigue de Miami y no ha hecho nada. No puede hacer nada porque el FBI lo mete preso. O sea, que están luchando contra Fidel y contra el FBI. Gracias a Kennedy. Esa parte la desconocía el mundo. Claro, sí. Yo también la desconocía. Por eso estoy escuchando con muchísima atención. Porque es brutal, ¿no?
Nosotros estamos conscientes que nos decían, le vamos a enviar apoyo logístico. Entonces tiraban los paracaídas en las montañas, tiraban los paracaídas con suministros y se los tiraban a los milicianos. No me digan que ellos no sabían dónde tiraban las cosas. Sí. ¿Ok? Y como eso, mil cosas. Y eso sí, es parte del tratado. Y todavía, desgraciadamente, aunque ya no hay Unión Soviética, lo siguen respetando porque Rusia asumió. Entonces, se encuentra un cubano aquí que está tratando de ir una lancha a ir a Cuba a hacer sabotaje y está preso. Aquí tenemos al señor Arocena preso hace 30 y pico de años. Porque tuvo que ver con el auticiamiento de Letelier, el comunista chileno. Ajá. Pero es un problema político. Cierto. Y todavía la prensa de Arocena está muy grave, con problemas de diabetes en extremo, pero nada, no le dan una oportunidad ni condicional. Sí, sí, esto tiene un valor importantísimo porque es un testimonio de primera mano de quien ha sufrido y no está influido por la propaganda, porque incluso han sido traicionados por la primer potencia militar del mundo. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces tiene un valor mucho más grande el desarrollo de la lucha de ustedes, justamente, y arroja luz sobre un montón de acontecimientos y del por qué no ha habido más intentos de derrocar a Fidel Castro desde el exterior de la isla. En aquellos 10 años estábamos peleando contra Castro, la seguridad cubana, la seguridad checoslovaca, la inteligencia rusa y el FBI. Bastante duramos 10 años de guerra. Es para que nos hubieran pasado en dos. Claro, pelearon con el mundo. Exacto. Claro. Y solo. Claro. Solos. Claro, porque aparte esa información nunca llegó acá. No, hubieron países que hasta el año... ¿Cuándo fue lo de Punta del Este que sacaron a Cuba de la OEA? En el 60... 62, 63. En el 62 fue... Por lo menos había donde asilarse en Cuba. Había un lugar donde decía, bueno, si me caen atrás me asilo, ¿no? Y claro. Uruguay, Costa Rica, Brasil fueron países que ayudaron. En el 62 fue. 62, bueno. Sí, en el 62, esos países sí ayudaron, menos México, que los entregaba después asilados. Yo tengo un amigo mío que se escapó, se asiló en la Embajada de México, estaba dentro de la embajada, el embajador lo entregó, Diosdado el chino aquí, y en represalia, cuando lo metieron a la prisión, le pasaron al hermano a que llevaba balazo por delante, por haberse escapado. El embajador de México lo entregó personalmente, violando todo el acuerdo internacional del derecho de asilo. Sí, sí, México siempre jugó a dos puntas. No, han sido hermanitos toda la vida. Claro, cuando el enfrentamiento grande nuestro con la subversión, muchos se asilaron en la embajada mexicana. Y en la casa del embajador. Y en la casa del embajador. Uh-huh. Incluso hubo un episodio que el embajador hizo una fiesta, invitó durante el proceso a los oficiales generales de todas las fuerzas, y también invitó, y había una guardia militar que era del batallón Florida. Uh-huh. El embajador invitó al general Sereñi a la fiesta también. Exacto. Claro, me acuerdo, era capitán de servicio del batallón, me llama el jefe y se manda a buscar a la guardia de inmediato. Yo no sabía ni qué pasaba y la mandé a retirar. Pero México siempre jugado punta, hizo su agosto a costilla de los demás, desgraciadamente. Bueno, en fin, México nunca rompió, desobedeció la OEA, nunca rompió con Cuba. Exactamente. Claro, y... pero ahora lo corrieron de la UNASUR. Está bien que pasa. Porque no forma parte de la UNASUR, México. No. Lo alinearon con Estados Unidos y Canadá. Sí, por el Tratado de Libre Comercio, ¿cómo se llama? NAFTA, ¿es? Claro. El NAFTA sí funciona. Es NAFTA, yo también en el NAFTA. Pero así, igual que en Cuba se oía la noticia de que
Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando fusilaron a La Guardia y el coronel, el general Ochoa? Exacto. Sí, que lo acusaron de narcotraficante. De narcotráfico. Sí. Bueno, está. Ellos estaban en todos los tráficos, por supuesto, pero Fidel sabía y Raúl sabía. Y claro, porque era la forma, de que los Castro tenían dólares. Uh-huh. Y la siguen teniendo. No tenían, siguen teniendo. Pero hay una cosa que es simpática, que es el de La Guardia que fusila, que no tenía que ver con eso. Lo que la gente no sabe es que de La Guardia era el guardaespaldas personal que le pusieron a Allende en Chile. Él fue el que le vació el peine de la cacha a Allende. Él mató a Allende y se metió en la embajada cubana ahí. Había que callarlo. Ya lo callaron. Sí, sí, allá es. Exactamente. Salió. Allende no se suicidó, fue de La Guardia que lo mató. Y pero hay sí. Otra cosa fundamental también. No nos olvidemos que Fidel hace la invasión a Cuba desde México. Por supuesto. Claro. Y está en los libros que el Servicio de Inteligencia mexicano sabía perfectamente lo que estaba haciendo Fidel. Sí, 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 sí. Porque eso lo declara Del Pino, que era amigo personal de Fidel. Sí, el general Del Pino, de la Fuerza. Exacto. Que después lo fusilan por traidor. No, hasta aquí. Del Pino se hasta escapó. Ahí. Ah, se escapó. Aquí, bajo custodia del gobierno americano, nadie sabe exactamente el lugar. A veces hace algunas declaraciones por radio y lo vuelven a desaparecer. Ah, la versión era que lo hacían del gobierno de los Estados Unidos. Él logró escaparse y llegar aquí. La versión que había circulado era que lo habían matado. No, sí. No hace ni un año que lo vi en el programa Mano Limpia con Oscar Aza. Ah, porque él también estuvo junto con Fidel en Colombia cuando el Bogotazo. Sí. Claro. Sí, pues Fidel es un personaje que nunca fue lumbrera. Cuando era estudiante del colegio privado, que estaba en el bachillerato, le quitaron un revólver 32 que le exigía al profesor que le diera la nota. Sí, y después en la universidad integraba las pandillas armadas. Él le decían bolechurre, pero él siempre ha sido un cogegolpe. El cura Bandón, que era el director, le dio 4 galletas. Pues eso fue el primer colegio que le fueron arriba. Y se la quitó. Después quería ser líder de algo y se mete en lo del Bogotazo. Quería ser líder y se fue al Cayo Confite a tumbar a Trujillo. Él quería ser alguien. Era un maniático, quería tener alguna gloria. Un señor que le dio también una entrada a piñazo en la Plaza Cadena de la Universidad de La Habana por la presidencia de la FEU, que se llamaba Orlando Bosch. Exacto. Y aquella entrada de galletas costó que le echaran la culpa del avión de que se cayó en DC-9 cargado por los deportistas. Y estuvo preso cantidad de años entre Venezuela y aquí y todos lados. Simplemente para cobrarse la entrada de galleta que le dio. Claro, aparte él integraba las pandillas armadas dentro de la universidad. Él era gánster, sí. Exacto. Era pandilla gánster. Él mató a Rafael Castro de un tiro por la espalda en la calle San Rafael. Ahí está el monumento. Que es la razón que él nunca se metió con el presidente Grau hasta que se murió. Lo dejó vivir tranquilo en Cuba. Porque Grau tenía las pruebas, que era el presidente en ese momento. Por eso nunca se metió con Grau. Y a salir todo para afuera. Y se metía. Claro. ¿Sí? Le tenía miedo. Ahora, ¿usted sí, tiene no, idea por qué le rebajaron la condena a Fidel cuando estaba preso por el cuartel de Moncada? Ah, porque se voy a mandar a Jorge. Siete meses nomás estuvo. En Cuba había la costumbre antes. Error garrafal. Cuando había elecciones, el presidente lo primero que daba era una amnistía a los presos políticos, automáticamente. Ya en el periodo de la campaña electoral, era tradición de siempre. Vaciaban las cárceles de presos políticos. Y
como Batista dio un golpe, pero la gente nunca te dice que Batista hizo elecciones después, dos veces. Cuando son las elecciones del 54, en el 54, él, pues, en el 55, en el 54, pues, da la amnistía general, no solo a Fidel, a todo el mundo, que tuviera algún problema político. Y el presidente de la Cámara del Congreso, el discurso es, vaya, ni que fuera un mago con una bola de cristal. Fantástico, todo lo que dijo se ha cumplido a través de la historia, oponiéndose a que pasara eso, y fue el único que no firmó el indulto, que es el padre de Rafael Díaz Valar y los del Loto Díaz Valar, que son representantes aquí, el padre de ellos. Fue profético el discurso de él en el Senado. Te lo voy a mandar a Jorge por email. Ah, te agradezco. Porque fueron sí, una sí. Profecía tan grande. Que todo se ha cumplido. Todo. Es algo... Es la historia no contada de la realidad de Cuba, ¿no? Por ejemplo, hay un señor que ya falleció, que era el teniente Yanes Pelletier. Cuando a Fidel lo cogen preso en el Moncada, coronel Río Chaviano, que era el jefe del batallón, le da la orden a él que eliminara a Fidel. Él dijo que era un militar de honor y que él no podía hacer eso. Cuando triunfó en el 59 lo metió preso y casi se murió preso. Y sí, Batista, sí. Que era un dictador, liberaba a los presos políticos antes de las elecciones. Fidel los mete para adentro. Exacto. No, pero es que han cambiado tanto la historia sobre eso. Claro. De lo que pasó, ni se parece. Yo creo que veo barbaridades. Fíjate que Batista dio un golpe de Estado con 19 soldados, donde había una guarnición de 40.000 y no se tiró un tiro. Es inconcebible. Y hubo una razón para el golpe que muy poca gente lo conoce. Cuando Prío era presidente, el hermano Paco Prío le decían la nariz de oro. ¿Te imaginarás lo que olía? Y Paco Prío, ¿tú me oyes? ¿Me oyes? Sí, hola. Sí, lo escuchamos. Sí, está perfecto. Lo que pasa Paco es que Prío. Lo escuchamos tan atentamente, porque esta es la historia nunca contada. Bueno, Héctor, Paco Prío, el hermano. Héctor, hermano, ¿sabes lo que pasa? Es que uno escuchándote queda mudo. ¿Por qué? Porque la prensa, sea de donde sea, del lado que sea, todo esto nunca lo dijo. No, seguro. Jorge, entonces, no está en los libros de historia. No, no está, no, para nada. Bueno, el problema es que Paco Prío quería convertir a Cuba en el trampolín de la droga hacia los Estados Unidos. Por eso que las Fuerzas Armadas buscan un líder que había sido líder de la Revolución del 33 de los militares para que dirija el golpe. Por eso que no se tira un tiro. Y cuando a Prío se le pasa el entrenamiento y se despierta después de pasarse la droga, está en México asilado y no se había dado cuenta que le habían dado un golpe de Estado. Ay, Dios. Es el tero que había dado un golpe de Estado cuando se despertó en México. Claro, lo que... Héctor, mire, lo que dicen los libros, que se lo dejan entender, tampoco dicen muy claramente, que en Cuba la que mandaba la mafia americana. No, la verdad, hay unos cuantos cabarets ahí. Claro, pero, pero que la mafia tenía los cabarets, tenía los casinos, que era un gobierno muy corrupto, pero esto no lo dicen. No, habían, te voy a decir, aproximadamente 20 y pico casinos y todos localizados en el famoso malecón, con vista al mar. 20 y pico casinos en un país que tiene en metros cuadrados el mismo territorio que Chile. Lo que Chile está de norte a sur, nosotros somos este a oeste. Pero tiene el mismo territorio. No se nota. O sea que no había tal dominio americano. Había muchas empresas americanas. Ok. Ellos tenían negocios y daban trabajo a cantidad de cubanos. Pero la prensa, como dijese el general Gerardo Pérez Dámela, que era jefe de la policía, dice, la prensa o se le pega o se le paga.
y claro, estaba claro. Y eso fue el que han cambiado la historia. El gran culpable fue una revista llamada Bohemia, no sé si se han oído hablar alguna vez. Sí, 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 mi abuela la recibía, era famosa, era. Bueno, la Bohemia es uno de los grandes culpables del problema cubano. La Bohemia miró la mentalidad del pueblo cubano. La Bohemia inventó un cuento de 20.000 muertos cuando Batista. Y todavía en Cuba están hablando de los 20.000 muertos. Cuando en realidad hubieron 1.700 y pico de los rebeldes y 600 y pico de las Fuerzas Armadas Constitucionales. Y cuando el dueño de la revista se suicida en la carta de suicidio, se arrepiente de haber dicho esa barbaridad. Sin embargo, de los 11 millones de cubanos, todos te juran por su madre que hubieron 20.000 muertos. Y sigue la bola andando. Esa es la prensa que hay. Y el New York Times mandó a Herbert L. Matthews, un periodista de la Sierra Maestra, que lo entrevista, y cuando vuelve publica de que es un Robin Hood en las Américas. A partir de ahí, hasta el Congreso americano le suspende la ayuda a Batista, con la basura que habló Herbert Matthews. O sea, y no solo cambian eso, cambia la otra historia. En noviembre del 58 hay elecciones generales. Ya Batista no sale, sale Andrés Rivero Agüero, que nunca llegó a tomar posesión el pobre. Entonces, el 31 de diciembre, Batista ya sabe que lo que le queda en el poder es hasta el 24 de febrero que ha entregado el poder. Yes. Hizo lo que dice la Constitución. Al jefe del Tribunal Supremo le entrega el poder a que ese se lo entregue al otro. Y se fue, porque cuando Fidel se entera de eso, él manda a la huelga general y se vuelve loco. Porque si eso pasa, el 24 de febrero hubiera jurado un nuevo presidente electo, constitucionalmente todo, y le hubiera dicho a Fidel de la Sierra, oye, date, ya la razón de la guerra desapareció. Exacto, ya había terminado todos los motivos. Exactamente, y él no le convenía porque él cuando se postuló para representante no sacó voto ni para jardinero. Entonces sabía que él no podía permitir, bajo ningún concepto, que le entregaran el poder a Rivero Agüero. Pero el mundo entero sigue diciendo que Fidel tumbó a Batista. No, Fidel tumbó a Rivero Agüero, no a Batista. Hizo lo mismo que Lenin hizo con este hombre, que eran los mencheviques. Kerensky. Fue un caso parecido. Ya Batista había entregado el poder para Rivero Agüero. Ya Batista había perdido las elecciones. Y todo el mundo dice, no, que Fidel sacó a Batista corriendo, ¿no? Él se llevó el dinero y lo entregó aquí en los Estados Unidos. Está en la cuenta aquí depositada, en la cuenta de la República de Cuba. Está congelado los fondos para el día de Cuba salir y devolverlo. No se lo llevó personalmente. Él se llevó cerca de 12 millones para su uso personal. Pero más nada. Y 12 millones se los roba aquí cualquier político local. Sí, sí. Y hay demás también. Así que creo que te da algunos pedazos de la historia de Cuba poco conocida. Exactamente, la historia de Cuba no conocida. Claro, la verdad que yo quedé helado, porque aparte yo soy profesor de historia. Bueno, Jorge también está vinculado a la historia, y esto nunca lo habíamos encontrado en ningún lado. No, ni lo vas a encontrar. Claro, sí. Pero es importantísimo. Y fue que cuando minaron los cimientos de las circulares con C4 para si venía una invasión algo volarnos a todo adentro, y los presos empezaron a cavar túneles, y había un exteniente del ejército Batista que era experto de explosivos, que fue el que dirigió la operación, y todo ese C4 fue sustituido por jabón de bañar, de lavar, y todo se desactivó, y los comunistas nunca se enteraron. Esa es la razón que tuve por ahí, un gusano parado arriba de un taco de TNT, riéndose. Cierto. He visto ese dibujito. Nosotros arriba del taco de TNT, riéndonos, porque no había TNT ninguno. Todavía era jabón de lavar amarillo. Sí. Yo conocí a un cubano que estuvo en Playa Girón. Ajá. Sí, estoy hablando del año 70, lo conocí, 71. Grenier de apellido. Grenier, sí. Grenier, pero la verdad que nunca me contó nada de esto, Y estuvimos algunos meses juntos. Sí, pero que los invasores no los mezclaron con el resto de los presos. Ellos los llevaron directamente al Castillo del Príncipe.
estaban aparte de todo el mundo en el Castillo del Príncipe. O sea, nunca lo mezclaron con el resto de los presos políticos ni con los comunes. Sí, sí. O sea, que ellos no lo hicieron trabajar forzado, ellos estaban en una situación especial, porque fue la primera vez que Fidel lo cambió por medicinas y comida. Sí, y tractores. Y tractores. O sea que nosotros siempre después de eso andábamos con el chiste de caballero y nadie nos cambia por una compota. Ahí se nos sacaban adelante. Y en la prisión te puedo hablar de casos comiquísimos y casos muy tristes de las barbaridades que hicieron ellos. Gente que mataron por sin ninguna razón. La famosa trabajo forzado de la mojonera, que era una laguna donde todas las aguas negras de toda la prisión y del pueblo donde vivían los guardias iban a descargar todo el material ese. Pues llegaban los presos, lo metían hasta la mediados del hombro por ahí a limpiarlo, sacarle las hierbas y eso. Te imaginas las infecciones de piel como estaban. Y los sí, derechos humanos ni se acordaban que eso existía. ¿Te das cuenta? Sí. Porque ese resentimiento con la Comisión de Derechos Humanos, para mí esa gente es unos borrachos. Y tuve las barbaridades. Y no solo a que nacían nosotros, cuando la familia nos iban a visitar. Registraban hasta las mujeres en los lugares más íntimos, las niñas. O sea, lo que tenían, las vejaciones que pasaban las familias para ver los presos. Era peor que lo que hacían a los presos. Por eso se hizo una huelga que se llamó la Pacífica. Que podemos decir que la ganaron los presos, donde a partir de ese momento no registraron a la familia, registraron al preso. Claro. Acá un amigo, Pablo Barreta, me escribe que el 31 de enero de 1962, en la octava reunión de consulta del ministro de Relaciones Exteriores de la OEA, celebrada en Punta del Este, Uruguay, es que se decidió expulsar a Cuba de las naciones de la OEA. Perfecto. Sí, yo sé que ahora por esa época, que se nos acabaron las embajadas para meternos. Sí, 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 sí. Todos los santuarios se cerraron. Claro. Y fue cuando sacaron a curas y monjas en el barco Covadonga hacia España. Creo que dejaron dos o tres curas en todo el país. Héctor. Dígame. Cuéntale a la audiencia por qué en un momento dado surge el nombre de Plantados a los presos políticos cubanos. Ok. Cuando aquello, estamos hablando del plan de trabajo forzado, crearon un plan que llamaban de rehabilitación. O sea que tú tienes ese plan, te cambiaban el uniforme, tú trabajabas más suave, o sea, la comida era completamente diferente ya, y los otros decían que ellos, plantado una expresión de dominó que juegan los cubanos, cuando tú te plantas y dices no juego más, entonces es una expresión de juego, ¿ok? Y entonces los otros decían, nosotros no vamos para eso, pues plantaban ahí mismo. Y no cambiaban de opinión. Y así se quedó. Después vino otro tipo de plantado, que ya no era por el trabajo, sino cuando hicieron el cambio de uniforme en el 68 y pico, que era del uniforme que vestíamos caqui militar a uniforme azul que usaban los comunes. Y entonces ahí hubieron gente, entonces plantaron a no ponerse el uniforme. Se quedaban en calzoncillos. Se estaban plantados en calzoncillos. Así que llevaron batallones de karateca y te quitaban y te lo volvían a poner a la fuerza. Pero podías quedarte con el uniforme, como hicimos mucho, y seguían plantando igual. Y haciendo sabotaje diariamente en la producción. Porque otra cosa, y tú no parabas de hacer sabotaje. Te llevaban a trabajar y tú no te imaginas las barbaridades que le hacíamos a las cosechas. Destrozábamos las cosechas. Sí, la mentalidad de los pro Fidel Castro es incomprensible, porque incluso ahora que se reunió la CELAC en La Habana,
se mostraron algunas escenas de vehículos pasando y eso, que son de la década del 50, del 60. ¿Y del 40? Sí. Eso es lo que hay un atraso brutal. Claro, eso es lo que hay, que la gente lo han ido remendando, y cuando ya uno no da más, utilizan las piezas esas para seguir en el otro. No. Hay algunos nuevos, son de diplomáticos, dirigentes del gobierno. Eso sí, viven un mundo aparte. No compran en las mismas tiendas que el pueblo. Igual que los turistas, las playas que van los turistas no van al pueblo. Los mejores hoteles de la cadena esta española, que es muy famosa allá, vaya, eso tiene los mejores lujos de cualquier país de nosotros, y de los Estados Unidos. O sea, los turistas van a Cuba y dicen, que está fantástico, hay de todo. Pero tampoco pueden salirse ahí a hablar libremente con el pueblo. Esa es otra parte. No salen de ahí. Es un mundo... ¿Te acuerdas del apartheid famoso que había en África? Los pobres negros no podían ir. Aquí, bueno, aquí los del apartheid es que los cubanos no pueden ir. Tan simple como eso. Sigue habiendo un apartheid, lo que nadie protesta ahora porque los comunistas. Dios mío, es... Sí. Es verdaderamente horrible. Es lo único que se puede decir por respeto al señor Avari y por aquellos que nos están escuchando, pero había que ser un poco más grosero a veces para expresarse. Exactamente. No, yo a veces me tengo que aguantar la boca porque se me va. Acá claro, lo comprendo. Acá puedes decirlo lo que entiendas pertinente. Porque son, no hay problema ninguno. Son muchos recuerdos, familia que han sido fusilados también, de los que cayeron con nosotros. Son muchos recuerdos. Y muchas veces duro, me despierto, ¿no? Yo me despierto por la noche todavía. Que dicen los psiquiatras que le llaman eso post-traumático estrés síndrome. Siento post-traumático por estrés. Vamos a esperar que sea eso nomás. Pero sí. Las requisas famosas que te dejaban en cuero y te quitaban todo lo que te había mandado la familia, te quedabas sin nada, los calabozos, te metías un año, como pasó de una vez, sin bañarme, sin afeitarme, sin lavarme la boca, y nadie se preocupa por eso. Y ahora lo que hay que hacer es reírse. Porque ya pasó. Sí. Sí, pero hay gente que lo sigue sufriendo. Exactamente. Aquí, el problema grave que hay en Cuba ahora es que ya son tres generaciones. Ya la generación nuestra, yo era de los más jovencitos, ya soy abuelo. Claro. Sí. Con aquellos no pueden comparar con nada. Y hay una cosa en el ser humano que tiene siempre miedo a lo desconocido, especialmente cuando es gente no se imagina. Se te oye malísimo, Héctor. Sí. Héctor. Bueno, esperemos que Alicia, que hace milagros manejando los controles de Radio TPC, lo recupere la llamada. O quizá fue alguno de los oyentes que tenemos desde Cuba en estos momentos que lo haya bloqueado a Héctor, ¿no? No, estoy aquí. Ah, está. Gracias. No, porque... Estaba pensando que era en los oyentes. Sí, sabes que tenemos siempre no, me imagino. Un par de oyentes fijos desde Cuba, ¿no? Me imagino. Lo extraño que no estuvieran. Exacto. Pero es bueno que así se enteren. Que, por ejemplo, una cosa que no se publica nunca. La gente no sabe que Batista
y Fidel eran vecinos, los padres, la familia. ¿Ah, sí? Al punto que Batista protege la familia de Fidel mientras está la guerra, con una guarnición afuera para que nadie fuera a meterse con ellos, protegiéndolo. A la madre y al padre. Al punto que se llevaban bien antes de la revolución, Batista es el padrino de bautizo de Raúl Castro. Eso tampoco lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Esto es una bomba informativa. Es lo que dije hace un ratito, es la historia no contada, claro, de los Castro. Sí, eran vecinos de las fincas criadas uno al lado del otro. Y tampoco te dice que Fidel es un hijo bastardo. Exacto. Eso, es el hijo que tiene el viejo Castro con la criada. Exacto. Le pega los cuernos a la señora. El único hijo de la señora y del viejo es Ramón, que no tiene título en la revolución. Es el único hijo de padre y madre completo. Cierto, que es el mayor, si no me equivoco, ¿no? El mayor, pero no ha ocupado nunca ningún cargo de nada, no es nada. Sí, y no participó tampoco. No, tampoco. Ese es otro de los grandes misterios, ¿no? Sí. Pero nadie dice en Cuba que Fidel es un hijo bastardo. No, eso no lo dicen. De un cuerno, de una relación engañando a la mujer. Extramarital fue. Extramarital completamente. Dime una cosa, Héctor. Frank Pais. Ajá, lo mandó a matar Bill McPain. Sí. El cual es muerto por la seguridad cubana en esos momentos. La versión que yo leí en un libro que se llama Las pesadillas de Fidel Castro, escrito por Luis Nieto, da a entender clarito que lo mandó matar Vilma, la mujer de Raúl, la ex mujer de Raúl. Exactamente. Sí, eso es un secreto a vos populis. Porque era el gran artífice de la revolución, dicen. Ok, lo que pasa es que tenía otra línea distinta, que ellos no estaban en problemas de comunismo. Pero hay una cosa que la gente pone, y es que se olvidan que existió un terrorismo, lo que hoy en día se llama terrorismo, en aquel tiempo decían revolucionario, pero ponían bombas en los cines, en los restaurantes. Hay una muchacha a que cumplía 15 y estaba en el cabaret Tropicana y perdió el brazo. Ese era Fidel poniendo bombas con su gente. Cuando hizo la famosa noche de las 100 bombas en La Habana, en una noche 100 bombas, como lo prometió. En ómnibus con gente inocente, en cines. ¿Por qué no le iba a poner una instalación militar? Aparentemente claro. Faltaba algo para hacerlo. Fidel fue un terrorista toda su vida. Y entonces cuando la policía le iba a matar a esa gente y los mataba, no eran inocentes. Vamos a estar claro eso, no eran niños inocentes. Eran terroristas. Cuando, no sé si viste un reportaje que me hizo el favor Isabel Silva de pasarlo en YouTube y prepararlo, montarlo, sobre el primer secuestro de avión del mundo. Ah, sí, lo vi, sí. Sí. Cuba en 20 secuestros de aviones. Que hoy en día hay que pasar por los aeropuertos con 20 cosas, gracias al invento de Raúl Castro, que lo secuestraba para la Sierra Cristal y le pedía a cambio dinero a la cubana de aviación. Pero aquel avión salió mal la cosa, el piloto no se dio y murieron casi todos. Así que el inventor del terrorismo de secuestrar aviones fue Raúl Castro. Es un invento propio de él, que hoy día azota al mundo entero. Y nadie se lo saca en cara. Nadie lo dice. Se le da un abrazo con él. Y sí, ahora fueron todos a abrazarlo. Sí, toditos abrazaditos ahí en Cuba. Igual que el famoso avión ese de Barbados. Cayó por un problema mecánico y han creado una atmósfera de terrorismo enorme. Pero Fidel no permite que la compañía constructora del avión baje a buscar a Caja Negra. Claro que no lo puede permitir. Porque se sabría la verdad. Exactamente. ¿Qué se dijo? El pueblo cubano es un pueblo de foca, tienen el agua al cuello y siguen aplaudiendo. Porque es que eso es lo que le dicen.
Es que a veces son las cosas que vos no entendés de los pueblos, ¿no? ¿Qué se dijo en Cuba? Porque creo que tú estabas todavía viviendo en Cuba, de la muerte de Camilo Cienfuegos. Bueno, no, Camilo Cienfuegos inventaron el cuento que se había caído. Camilo Cienfuegos nunca se cayó. Camilo Cienfuegos fue con la orden directa de Raúl de matar a Hugo Hermano. Y sencillamente no lo mató porque eran amigos. Eso le costó que lo metieran preso. La escolta de él, Coyote y los demás estaban presos después conmigo. Sin juicio ni nada, se metieron 20 y pico años presos. Sin una acusación, sin un juicio, sin nada. Y lo llevan para Colombia, para el aeropuerto de Ciudad Libertad, y en la oficina ahí de la FARC, pues Raúl es el que ajusticia a Camilo. Entonces nombra un teniente investigador que se llamaba Cristino Naranjo, y cuando el teniente descubre la verdad, se suicida. Imagínate. Lo hicieron capitán post-mortem. Y el que el teniente Silva despegó el Sifuri y vino con un cohete de menos, fue cuando tumbó la avioneta que era de Camilo, que vería nada más que el piloto adentro. Y donde dijeron se había caído, era muy lejos donde tumbaron la avioneta. Esa fue la muerte de Camilo. Asesinado personalmente por Raúl Castro. Incumplió una orden. Claro, sí, a él lo mandan en Camagüey, creo que era que estaba Uber Mato, ¿no? Exactamente, era jefe de la guarnición de Camagüey, de la provincia. Sí, que la propia tropa de Uber Mato se quiere sublevar y él no lo deja. Exacto. Pero él fue Camilo fue con orden de matarlo. Pero ellos eran amigos. Y Camilo era comunista. ¿Era comunista Camilo? Sí, el padre toda su vida, desde los años 20, fue militante del Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista en Cuba. Era el Partido Cubano, el Partido Comunista en Cuba, ¿cierto? Sí. El hermano era militante de la Juventud Comunista. Y él también. Y además vendía droga en el Parque de la Fraternidad junto con Mejera y el otro Prieto que se murió ya, Almeida. Ellos vendían así, como le dicen ustedes al Pirillo, le dice Tuco, ¿no? Lo que pusieron por la libre ahora en Uruguay. Con medicina. Sí, la marihuana, los porros. Mario, sí. Porros, esa palabra no me venía. Eso lo vendían ellos, porros. Pero él es Camilo tuvo aquí en Estados Unidos, aquí lo sacaron por ilegal por estar metido en la droga. No era ningún héroe, no era ningún hombre sencillo. Era un delincuente, punto. Fue una matanza entre ellos. Claro, ¿cómo dicen que lo mata, que cae el avión de él, ¿no? Cuando vuelve. El avión cae con el piloto, que lo mandaron ahí de Camagüey para La Habana. Lo mató el capitán Silva Tablada, que despegó con un Sea Fury de Colombia y viró con un cohete menos. Exacto. Eso está también entre las interrogantes del libro que yo te mencioné. Claro. Silva Tablada era un nicaragüense que se incorporó a la sierra, peleó con ellos y era piloto de la Fuerza Aérea de Somoza y después se conoció como piloto en Cuba. Es brutal, ¿eh? No, Raúl, que fusilaba gente en la sierra por pasar el rato. Y cuando le llamaron la atención que estaba fusilando soldados, se rendían de uniforme y que era una violación de la Convención de Ginebra, dice, ok, no me han fusilado, los ahorcó. Eso es famoso. Nadie tiene idea de eso. Nadie. Nadie tiene idea de eso. Esos soldados, eran soldados que se rinden vistiendo un uniforme. Sí, sí, te digo no más. Puedes más. No puedes ahorcarlos, no puedes fusilar. Son prisioneros de guerra por la Convención de Ginebra. Pero eso a él no es algo que le... En el 2001, que yo estaba, el año antes de retirarme, fui a hacer facultad. Y tenía de compañera de clase una muchacha, hija de unos exilados uruguayos que había estado en Cuba. Pero el cassé que tenía en la cabeza era incomprensible. Decía, no, oye, la heladera está vacía, todo, pero es un pueblo tan alegre que nos juntamos en la casa de uno, en la casa de otro, a cantar y a bailar y pasamos bien. Pero bueno, no tiene ni para comer.
desgraciadamente es un problema de cubano. Hasta en un funeral hace un chiste y hay para cantar. No tienen comida, pero siguen haciendo chistes. Exactamente. Eso es típico. Eso es bien típico de la personalidad cubana. Nosotros en la sí. prisión más mal no podíamos estar. Y estábamos siempre haciendo chistes y bromas. Y no podíamos estar más mal. Como le decía yo a los guardias cuando decían, si no te gusta lo que estamos haciendo, y yo no, pero te va a gustar a ti lo que te voy a hacer yo a ti cuando esto cambie. Yo creo que no te gusta lo que te voy a hacer a ti. O sea, de todo sacamos una joda. Eso sí, es parte del carácter cubano. Que todo lo tira a broma. Pero yo me acuerdo en Cuba, en el 60 y algo, antes de que subiera Allende al poder, todavía estaba el que era la Democracia Cristiana, Frei. Exacto. La cantidad de chilenitos que estaban estudiando nosotros en las escuelas. Ya había. Y toda esa gente estaba entrenándose en Cuba todavía. Allende no había tomado el poder. Y habían cubanos pasando clases con ellos para tomar acento al hablar parecido a los chilenos, aprenderse las costumbres chilenas. Y toda esa gente votaron por Allende. Miles de gente votaron por Allende. Allá decían los chilenitos. Que además que salió Allende, estaban en Cuba todos de regreso los dos días. Pero como buenos cubanos no pueden quedarse con la boca callada cuando toman dos cervezas. Todo el mundo los conocía. Ellos sí. votaron por Allende. Allende obtuvo votos de ahí, de cubanos, que son votos ilegales. Claro, totalmente ilegal. ¿Exacto? Claro, si estuviera Manuel ahora estaba saltando como una pelota. Exactamente. Claro. Pero cuando escuche la grabación del programa, va a pedir que esto esté nuevamente. Con Héctor, sí. Y ya lo comprometemos. Exacto. Claro. Ahí. Héctor, ¿y usted en algún momento piensa escribir esto? He empezado, estoy bastante adelantado, pero el problema es cuando me pongo a escribir ya con mucho detalle. Me da depresión, dolor. Duele el alma, ¿no? Como se dice vulgarmente, duele el alma. A veces que lo tengo que cerrar y parar, no puedo seguir. Claro. Lo entiendo. Fueron muchos años. Y sobre todo amigos míos. Yo amigos míos todavía están teniendo problemas aquí desde aquella época. Los vi salir locos. Conocí a un señor que decíamos Pancho. Él se fue en un bote con la familia y los hijos. Y vino un mic y los ametralló. Además sobrevivió él. Y ese hombre andaba siempre hasta que... Estaba, decía que estaba medio loco porque me hablaba, siempre estaba callado. La vida se la hicieron. Y los derechos humanos no hablan. Ah, no. Héctor, tengo dos saludos que me acaban de pasar para ti. Uno es un abrazo muy grande de Alejandra López de Venezuela. Saludos, Ale. Que no está con nosotros porque tiene un pequeño problema en el micrófono, si no ella estaría presente porque es panelista de Radio TPC y de este programa en especial. Y el otro es de Viviana Padelín. Ahora, exactamente. De Uruguaya, que reside en la Argentina, que te manda un abrazo muy grande. Bien, la vida. Ahora, dime una cosa, Héctor. ¿Qué es de la vida de el general Huber Matos? Él sigue dirigiendo el grupo de CID, Cuba Independiente Democrática. Él no ha parado. Él no ha parado. Lo más que podemos hacer gracias al gobierno americano es lo que hace él. Propaganda, hablar, abrir ojos. Porque no puedo usar las armas. Claro. Pero él no ha parado nunca. Y de las damas de blanco, ¿qué se sabe ahí en Miami? Bastante más que en Cuba. La están dando golpes, las pobres.
Vienen 15 guardias para desarmarla, que lo único que tiran es un lirio. Dan un ejemplo con su valentía de eso. Hay quien piensa que desde el punto de vista táctico militar no hay tirano que se derribe con una flor. Yo dije los otros días acá y alguien me lo recriminó, que no existe dictadura marxista que salga con votos y con caceroleo. No, ninguna, ninguna solo salen con plomo. Sale a plomo. No hay exactamente. Otra. No existe otra. Vaya. Exactamente. A Hitler no lo sacaron con flores, lo sacaron a cañonazo. Claro. Sí. Vaya. No, no, eso no hay duda. El error es que no solo, inclusive los que están en Cuba y muchos en Latinoamérica, es que hacen cosas que en un gobierno democrático, el gobierno democrático no le conviene la mala opinión pública, pues se van a votar ahorita. Y entonces, si le hace una huequita de hambre, pues tratan de arreglar el asunto. Pero un gobierno totalitario, vas a la huelga de hambre y te entierra. Y ya. No tiene sentido. Porque un gobierno de fuerza, si permite que con eso lo domine, la mitad del pueblo se le mete en huelga de hambre. Exactamente. Con un gobierno está por las bayonetas. Está apoyado en las bayonetas. No hay otra. Entonces, no, las tácticas que siguen no pueden seguir usando las tácticas que se usa contra un gobierno democrático. Gandhi hacía huelga de hambre porque era contra los ingleses, que eran civilizados. Si le hacía una huelga de hambre, si ya se hubiera muerto el primer día. O se hubiera perdido en la cárcel. Es que desgraciadamente los pueblos se desubican contra quién están peleando. Y es un problema que el pueblo cubano tiene que darse cuenta de que no hay otra. No me digan que no hay armas, porque el arma la tiene el enemigo muerto. Como lo hacían los máquinas en la Segunda Guerra y como lo han hecho todo el mundo. El cuchillo, y acá mismo, el cuchillo acá de la cocina, el hacha de picar madera, y después le coges el arma. El arma del guerrillero es el arma del enemigo muerto. Y las balas también. Lo que hay que hacerlo. Exactamente. Y lo de Venezuela es la misma situación. Exacto, gemela con la de Cuba. Sí, a Venezuela ahora van a mandar 80.000 policías cubanos a colaborar en cuidar el orden en Venezuela. Para mí eso es una invasión lisa y llana. Es una invasión, claro que es una invasión. Este tipo ha sacrificado a Venezuela, ha convertido en una colonia. Increíble. Increíble que la ha entregado a... Bueno, Allende se la entregó a Cuba también. En Cuba empezó a ver, cuando Chile tenía Allende, había vino, había queso, había esto, había lo otro. Todo era producto chileno. Y ya estaba casi... Exacto. Y y lo peor de todo es que Fidel quiso invadir Venezuela. Oh, sí. En el 65, si no me equivoco. Sí. Y que había armado la guerrilla en las montañas del comandante Bravo. Uh-huh. Y aparte mandó una invasión con cubanos que fueron abatidos todos, menos dos o tres, por el regimiento de cazadores de Venezuela. Y ahora se la dieron en bandeja de plata. Seguro. Y Bolivia, mira, que eliminaron a Che y ahora están ahí. Exacto. Sí, desgraciadamente América está al borde del precipicio, ¿no? Cualquier momento se derrumba. Eso es lo trágico. Eso que preocupa. Esperemos que haya, como se dice vulgarmente, una vuelta de tuerca en la situación de toda nuestra América. Exacto. Si no, ¿qué patria le dejaremos o qué América le dejaremos a nuestros nietos y a nuestros hijos? ¿No? Horrible. Horrible. Venezuela, lo que se tiene que animarse, dejar las cazuelas, cambiar la cazuela por rifle. Pero no hay otra forma. Ya están adentro, es el cáncer. Y el cáncer, desgraciadamente, si no es con
cirugía, radiación y quimioterapia no salen. Exactamente. Aparte hay un viejo dicho que es cada día más real, ¿no? Que en el fondo es lo que tú decías del general Huber Matos, después de todos los años que estuvo, sigue en la trinchera. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Correcto. Así lo dijo este muchacho, murió en cualquier hambre, Boitel. Luis Boitel. Hay gente que me escribe y dice, por primera vez en la historia te estás quedando mudo. Sí, 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 sí. Mi amigo Héctor Avali me ha dejado mudo, y como me ha dejado mudo a mí, creo que a muchos oyentes. Nadie esperaba estas revelaciones y esta historia no contada nunca de la lucha del pueblo cubano y de las realidades del marxismo y de los Castro en Cuba. Por ejemplo, tú sabes, ustedes han oído algo de la noche de Santa Rosa de Lima. No te entendí, Héctor, perdón. Ustedes saben algo de la noche de Santa Rosa de Lima, 30 no. de agosto del 64. No, para nada. No. Bueno, pues aparentemente, de acuerdo a la conspiración que hicieron a agentes de la bomba, la operación Walkiria, pues aparentemente Fidel solió que iban a hacer lo mismo, y esa noche ejecutó 400 cadetes de todas armas, por si acaso. Por cualquier cosa, nada más. No, sin juicio. Lo que él pensaba que puedan estar en contra de él, sobre todo la Fuerza Aérea, la acabó completa. Pues pensaba que le iban a bombardear el palacio. Y de civiles después, que estaban mezclados en la conspiración de verdad, en los días siguientes fue horrible. Yo me acuerdo en la cabaña, tú sentías después del cañonazo a las 9, que es una tradición que de los españoles a las 9 tiraron un cañonazo, pasarán las murallas, pues se sigue desde la tradición todavía. Empezaron los fusilamientos y llegaron hasta las 2 de la mañana fusilando gente. ¡Qué disparate! Es inconcebible, ¿no? Pero cualquier día tú te acostabas y te despertaba la descarga. Y cuando la guerra de Vietnam, sacaban la sangre, dejaban la mínima, para se derramara la mina, la otra iba para Vietnam embotellada. ¡Ay, el mundo tranquilo, no pasa nada! Exacto. Sí. Ni se preocupan en saber tampoco. No, ni me interesa. Porque Amnistía Internacional ni va por ahí. Hay un libro muy bueno que lo escribió uno que estaba preso con nosotros, Valladares, que se llama Nadie Escuchaba. Ah, sí. Ajá, sí. Lo leí. Lo escuché acá en una conferencia que dio hace años en Montevideo. Valladares es un hombre que pasó mucho. Lo conocí y de verdad pasó mucho. Y el libro es fantástico, el libro cuenta. Pero desgraciadamente, como pasa, me encontré aquí cubanos los que vienen ahora de Cuba y no creen nada de esto. Aparentemente, la silla turca tiene una sola neurona y está de vacaciones. Es muy bien expresado. Es otra gran verdad. Sí, muy bien expresado, sí. Sí. Y lo peor de todo, aparte de ver a que los presidentes, la gente de la OEA, estuvieron en La Habana y ni siquiera recibieron 10 minutos de la oposición. El único que recibió fue de Chile. Piñera de Chile. Piñera. El único. El resto los ignoró completamente. Sí. Pero para el resto no existe. Claro. Pero Piñera puede hacer muy poco porque ya se va. Pero sí. Lo recibió para ser el único que lo recibió, nada más, ¿eh? Sí. No pienses otra cosa. Pero se lo agradecemos mucho. Ah, exacto. Por lo menos le dio un poco de prensa. Sí. Eso no lo pudieron ocultar a la prensa mundial. Claro. De que había una oposición. No, exactamente. Así que yo sí le agradezco a Piñera mucho eso. Muy buen gesto. No, exacto, el gesto fue bueno y eso no lo puede discutir nadie, y por lo menos
trascendió al mundo, como bien decían ustedes. Esa es la idea. Que eso es lo que buscaba la oposición. Exacto. Ser por lo menos estar en los diarios. Que se sepa en el mundo que hay una oposición dentro de Cuba. Sí la hay. No. Lo que está, desgraciadamente, con las manos amarradas. No te entendí, Héctor. Lo que desgraciadamente están con las manos amarradas. Ah, exacto. Exacto. Tienen que decidirse a desamarrarse lo antes posible. Y creo que eso puede ser factible a breve plazo, porque yo no puedo seguir entendiendo de que siga la 50 años ya que van. Son generaciones nuevas que desconocen qué cosa es libertad, y aunque tú se lo ofrezcas, te dice, bueno, ¿y qué más hay? Le tienen miedo. La libertad es increíble. Le tienen miedo. Y muchos se han convertido, o sea que en Cuba tú no trabajas, no importa. Tú de todas maneras no dejas de comer. Entonces nadie trabaja y entonces aquí le mandan $100 al mes, es más que el sueldo de un médico allá, sin trabajar. O sea, tampoco te interesa ir a trabajar. Claro. Entonces la productividad se ha ido al piso. Nadie produce nada. Pero yo estaba leyendo, Héctor, que en 1905, año 1905, la producción de la zafra de azúcar de Cuba fue en toneladas 1.314.071. Y en el 2009 fue de 1.100.000. Ah, sí, ha ido para atrás. Y la producción, la zafra más grande de azúcar fue en el 52 con 7.138.000. Sí. Y y ahí fue cayendo. Exacto. Y eso que era lo más la única exportación. No, teníamos también el tabaco, las minas de ¿cómo se llama esto? De aluminio, de níquel, de Oriente, que es un muy buen níquel, y que inclusive todavía están los rusos ahí explotándola, no han dejado explotarla. Claro. Y tabaco, sí, el tabaco es famoso. El tabaco es bien bueno. Sí, aprovechan, entonces le echan la culpa a Estados Unidos que no le compra el azúcar. Entonces, a donde ha llegado, antes de la revolución, en Cuba el café, o sea que el cubano toma más café que usted de mate. así, todo, la producción de café alcanzaba y solamente se importaba un poquito de Brasil para complementar lo que faltara. Hoy en día no hay café. Claro. Ok. Héctor. Dime, ¿se nos fue? Se nos fue el tiempo. Sí, pero volando. Exacto. Yo te abuso de nuestra amistad personal para invitarte a otro programa. Cuando quieras. Y ahora te voy a hacer un pedido también. Ahora en unos minutitos vamos a ir a un corte y luego va a estar con nosotros la doctora Victoria Villarruel de la Argentina. Okay. Te invito a que te quedes con nosotros. Me quedo aquí. Y que participes. Cualquier pregunta que la tenga. O la pregunta que entiendas pertinente a hacerle a ella. Ya. Ahora apenas Alicia la ponga en
En línea. Al aire, al aire. Y Héctor, mañana charlamos los dos. Okay, para mitad de febrero tenerte nuevamente o en Las Américas Opinan o en Café Tertulia. ¿Dónde aparte de este, también quiero conversar contigo para ver qué posibilidades tenemos de que la resistencia cubana esté al aire por radio todo. Sería buenísima idea. Sería buenísima idea. Fantástico. Porque Radio TPC, Radio Todo por Chile, es la voz de los que no tienen voz. Por eso es que estamos permanentemente buscando a los que están combatiendo en todos los frentes al Foro de San Pablo. Y los que están, igual que nosotros, compenetrados con la libertad de los presos políticos que existen en América. Los militares están presos inocentemente, que defendieron a Uruguay, defendieron a Argentina, los terroristas ya lo están acusando. Es un crimen. Exactamente. Esos eran militares que cumplieron su deber, pero que juraron ahí cumplir. Héctor, te agradezco pero infinitamente la clase que nos diste de la realidad de los Castro en Cuba. Y vamos a ir a un pequeño corte y estará con nosotros la doctora Victoria Villarruel. Pues muy bien, pues entonces yo continuaré aquí, por si algo más, a los que estuvieron viendo mi programa, muchas gracias, Coronel y Alicia, y a ti. No, los agradecidos somos nosotros. Nosotros, totalmente agradecidos, no cabe la menor duda. La verdad que nos ha recortado las orejas. Sí. Es que siempre hay muchas chismes que no se hablan y están bajo el telón. Desgraciadamente. Exacto. Bueno, vamos a un pequeño cortecito y Alicia nos avisa para salir nuevamente al aire con la doctora Villarruel. Villarruel. Victoria Villarruel. Radio TPC.